parece cómodo. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue este campeonato. Pero creo que vamos a tener una muy buena jornada de fútbol entre dos equipos con realidades distintas. Este Racing que intenta cambiar desde lo futbolístico, que hoy tiene varias modificaciones con respecto al último partido, a la derrota con Estudiantes. Bueno, el último partido fue con Patronato, se me cambió. Pero que tendrá que mejorar mucho con respecto a lo que viene haciendo en este torneo, porque uno esperaba más de Racing. Esperaba un equipo más combativo, que pelee más en la zona de campeonato. Con la aparición de Iñaki Marcos, con la 9 junto con Iván Maggi. Iván, uno de los que ya tiene minutos, tiempo y entrenamientos en primera. Y un platense que hace 9 fechas que no pierde. Desde la fecha 7, después sumó en todas. Y un Racing que la última vez que vio la victoria fue justamente en esta casa, frente a Talleres por 2-0. Y que hoy buscará volver a sumar. Y un platense que viene de hacerle 4 a Patronato y 4 a Unión. Un buen andar. Sí, recién veíamos en imágenes a Daniel Vega, que no solo es ídolo de Platense, sino también es responsable también de todo esto. Más allá de que muchos de estos chicos ya sean de otras conducciones, Vega le ha dado un cambio significativo a este Platense desde que asumió la conducción como manager general del equipo. Y bueno, este Platense, que como pasó el torneo pasado con Sarmiento, que son equipos que recién ascienden, que están rearmándose, normalmente es muy duro el paso de B Nacional a Primera en cuanto a divisiones inferiores y a reserva, y la verdad es que ninguno de los dos ha sufrido el paso. De hecho, Sarmiento salió campeón y Platense hoy está peleando el título. Sarmiento encima barriendo a Boca y a River, sí, en esos playoffs. Le ganó Argentinos, River y Boca, que eran los candidatos. Sí. Los candidatos, o sea, eran los equipos que uno creía, ellos tres y Newell's eran los que creíamos que iban a pelear hasta el final. Y bueno, Sarmiento le ganó a 3 de los 4. Señoras y señores, esperando por Racing, esperando por Platense. Señoras y señores, aquí los 11 de Mauro Herc en esta mañana de jueves. Lo comenta David Burstein. En el arco va a estar Robert León, línea de 4 para Mateo Coyete, Juan Estrada, Nicolás Kosovitsky y Juan Estrada. En la mitad de la cancha van a jugar Ángel Gómez, Manuel Ercolano, Gonzalo Córdoba y un poquito más adelantado va a estar Alan Ortiz, Iñaki Marcos, que apareció a último momento dentro del equipo titular, e Iván Maggi. Dentro del banco de suplentes, Alan Gorosito como uno de los... Sí, Urruchúa. Línea de 4 para Toledo Pacheco, Pigani, Marcos Pellegrino, Gonzalo Valdivia. Brandon Barbas en la mitad de la cancha, atención a este chico, también con Lucas Jiménez, Federico González y Patricio Pérez. Arriba, Nadir Zainedine e Ignacio Short, jugadores que habitualmente juegan en Primera División. El equipo de Walter Corigliano, recordemos que esta categoría la dirigía Fontón, hoy técnico de Primera y ya ratificado después de la victoria frente a Unión. Sí, que ya ha quedado como técnico. Bueno, Carrasco, Mauro Matis, Zarco, Dileo, Quinteros, Santiago Tiesi, Facundo Viveros, Agustín Alonso, Tomás Cristín y Matías Morales son los suplentes. Señoras y señores, aquí en la cancha, Sergio Romero del predio Tita Matiusi, nos ponemos de pie, aparece Racing, aparece Platense, camiseta tradicional para ambos. En esta 16ª jornada del torneo de reserva y a través de la pantalla de la Liga Profesional de Fútbol estamos por YouTube y por Facebook. Abrazo grande para todos. Tenemos sorteo de camisetas, David. Mucho, pero mucho para contarle. Mano arriba con la imagen de Lucas Jiménez, el capitán del Calamar.
qué linda mañana que tenemos aquí en el predio. Mucho calor. Yo vine en buzo, tuve que sacármelo rápido porque hace mucho calor. La arenga final. Todos tienen talento. Juguemos como tenemos que hermoso jugar. Clima para ver y jugar fútbol. Dale, muchacho. Dale. Allí escuchamos. Pronto al sorteo de capitanes. Iván Maggi es el capitán de Racing, que era quien hacía la arenga. Bueno, varios cambios, ¿no? En el equipo de Racing. Sí. Bueno, ya de por sí Chila Gómez no está, que va a estar en el equipo de primera división seguramente. Gran partido frente a Patronato del Chila. Sí, sí. Con el penal. Por sobre todas las cosas. Normalmente es figura. Juegan al fútbol, diviértanse primero que todo. Y dale. Dejamos elegir a la visita. Verde y azul. Verde. Dale. Verde. ¿Qué arco? Sacan ustedes. Buen partido, chicos. Disfruten, hacemos foto. Mejor, ¿eh? La imagen de Roberto Echeverría, la árbitra del partido. Junto a Leandro Idio y Gonzalo Correa, los asistentes. Uno y dos respectivamente. Va a mover Racing. De derecha a izquierda de sus pantallas, Platense. De izquierda a derecha. Recuerden el hashtag reserva LPF. Tenemos sorteo, ya le iremos contando de qué manera participar para llevarte la de la Academia o la del Calamar. Esta misma, David, la que están usando ahora. Es la que vos podés tener en tu casa. Va a mover Maggi. Platense, que de ganar se pone con 29. Y quedaría a 7 de Estudiantes, que tiene 36. Señoras y señores, Roberta da la orden y hay fútbol. Luz, cámara, acción, ya juegan Racing y Platense aquí en el Tita. Va saliendo León. En corto, Kozlovsky. Estrada. La presión de Toledo Pacheco. Bola larga para Ortiz. Aquí se viene Alan. Se va cerrando de izquierda al centro. Al triste de tiro y pegale. Ortiz. Fuerte largo y desviado, pero el 7 empieza a mostrar lo que tiene. Sí, la verdad es que me parece que es una de más, Ortiz, ¿no? Tenía para mí el disparo antes. A ver, está el movimiento, ¿ves? Va de izquierda hacia adentro. Primer amago, ahí tenía el disparo. Eligió un movimiento más, no llegó bien pisado a patear. Por eso no le pudo dar fuerza. La pelota se fue desviada. Arriba Rubio. Intenta la segunda, el 2. Cierra Kozlovsky por la misma vía. En eje de cancha, Córdoba. Arriba Ercolano. Llegaba Barbas. Abre para Toledo Pacheco. Pasa antes por Valdivia. Allí González. Y en corto, Pérez. En eje de cancha mete un rodillo. Doble marca. Sigue Pérez con el borde externo. No puede Zinedine. Intentaba el 9. Se va parando de manos la Academia. Primero dos minutos. Gómez. De espalda entre dos. Pierde. Y ahora se viene Platense. Intentaba González. No puede Barbas. Este es Pellegrino. Resetea. Y atrás con De Sábato. Va saliendo Platense. 0-0. En el Tita estamos. A través de la Liga Profesional de Fútbol. Abrazo grande para todos. Mucha gente del otro lado. Linda manera de arrancar el jueves. Viene Yor. Este es Ignacio. De pie a pie. En corto. A ver, a jugar por arriba ahora. Piden falta, no le da. Estrada. Pierde otra vez con Shore. Viene en el retroceso el zurdo. Cambia de diestra. Valdivia. Valdivia levanta. Corta Collete. Tac. De primera. No podía Pérez. Viene Barbas. El sombrero. De cabeza en dos tiempos. Y agarrate. Pérez de zurda. Termina cerrando. Kozlovsky. Lindos primeros minutos. 2-20, Maggi con el pecho y al piso de espalda. A ver, en eje de cancha viene Maggi. Se va desprendiendo Ortiz. Va la bola para Alan. Ya le pasa Estrada. Allí va la bola para Estrada. Va cerrando Toledo Pacheco. Y en el rebote hay córner. Primer tiro de esquina para Racing.
la soltó corta Ortiz para Estrada, que venía como una tromba para bueno, para llegar a tirar el centro. Fue bueno el cierre de Toledo Pacheco. Bueno, segundo avance de Racing en el partido, que arrancó entretenido. En tres minutos ya tuvimos dos avances de Racing y uno de Platense. Ya les cuento cómo hacer para ganarte la casaca. Viene el córner para pegarle de diestra. Ortiz se va cerrando, punto final arriba. Di Sabato con los puños, el arquero, el rebote de Rubio. ¡Gol! Luis Rubio. ¡Gol! De Rubio, que la pinchó. Lo vio adelantado a Di Sabato, que salió con los puños, señores. Rubio, a los tres minutos, firma el autógrafo y aclara que Racing, de madrugada y con este sol hermoso en el Tita, le gana 1-0 a Platense. Golazo de Rubio, ¿eh? El centro, el rechazo de Sabato, con tanta mala fortuna que justo le vino a caer a Rubio, que le ganó la posición a Short. Y con mucha inteligencia y también con mucha técnica, le pegó por encima del arquero. Y en el amanecer del partido, cuando no se pueden hablar de merecimientos, Racing consigue el primer gol del encuentro. Se arma el partido en el Tita, de madrugada, se pone arriba Racing. Me quedé observando a De Sabato. Si bien no es lo aconsejable rechazar para el medio, cuánta mala suerte le cae ahí, ¿eh? Toda junto. Maggi en el rodeo, Ortiz. Empezó siendo desequilibrante Ortiz en el partido. Sí. De lo mejorcito que tiene Racing en el torneo. Sí, y es uno de los que se mantiene casi siempre. O sea, Racing, que ha hecho muchas modificaciones. Bueno, Rubio es uno de los que ingresó en estos partidos. Bueno, Ortiz es de los que se mantiene siempre. Allí justamente Ortiz recupera a Jiménez y lo pone a correr a Short. Platense tiene el empate. Y Ignacio, mano a mano con Kozlowski. Va para adentro, va para afuera. Linda la de Short. Se viene Short, Seinedin, rebota de primera. Termina sacando Estrada en el eje de cancha. La baja Jiménez y abajo de la suela. Intenta Pérez, abre con Barbas y pegale. De zurda, rebota en Rubio, pica y llega León. A la bola Collite. Arriesgado igual de León, ¿no? Sí. ¡Solo, solo! Marcos, Maggi al lateral. Fíjate que hay doble 9 en Racing. Arranca con un 4-4-2. Con Gómez bien abierto por la derecha, con Alan Ortiz bien abierto por el sector izquierdo. Algo distinto a lo que venían haciendo. Y después, compartiendo el eje, están Ercolano y Córdoba. Por la duda, está claro, David, que vos no vas a poder participar, pero les cuento a todos ustedes. No, tengo un montón de amigos de Racing y de Platense. Para que les digas, ¿sabes cómo hacer para ganarte la camiseta? De Racing o de Platense, tenés que seguir a Liga AFA en Twitter y tuitea contando cómo va a salir el partido usando los hashtags Reserva LPF y quiero la de Racing y quiero la de Platense. Cuando se viene Ortiz por el segundo, le queda largo en el control. Y al piso va De Sabato. Quiero la de Racing, quiero la de Platense. Es más, tengo una familia amiga que es mitad Calamar, mitad de la Academia. Qué lindo. Así que ya les voy mandando para que participen por el sorteo. En un rato repasamos el chat. Interactuamos con ustedes que están viviendo y sintiendo el torneo de Reserva en primera persona. Con el hashtag Reserva LPF. Por YouTube y por Facebook, cuando la tiene Pérez, al piso traba, pone y gana el 10. Doble marca, pierde con Maggi. Roberta dice que hay falta. Por supuesto, tiro libre para Platense. La juegan rápido con Valdivia. En corto, Barbas pide Jiménez, doble marca. Y lo pone a correr otra vez a Valdivia. Llega, por supuesto, el centro. León termina sacando Estrada, el rebote, Ortiz. Y en corto, Córdoba. Acá se viene Gonzalo. Pasa de largo Jiménez, Gonzalo, ¡uy! Abajo de la suela. Y el túnel contra Barbas. Abre por derecha. El eje de cancha pide siempre Ercolano. Allí va el diestro, Ercolano. Rebote en Pérez, cierra Valdivia. Y al cierre Rubio, el autor del único gol que tiene el partido. Viene Rubio. Sigue Rubio, la empala. Y en el jardín de Pellegrino va saliendo Platense. Lo comenta y lo analiza David Burstein. Platense 4-3-1-2, como habíamos planificado en la previa.
con Barba, Jiménez y González arrancando, jugando en la mitad de la cancha. Un poquito más adelantado está Patricio Pérez, Zainedine y Yor por todo el frente de ataque. Hay muchísima movilidad por parte de los dos delanteros de Platense y son muy interesantes. Qué lindo lo que acaba de hacer Pérez. Hay tiro libre para Platense. Y Pérez que se mueve por todo el frente de ataque también. Se suelta, pide permanentemente la pelota. Cuesta encontrar un equipo que juegue con enganches. Sí, puro clásico. Sí. Pérez, aparte, es de esos que atacan al defensor. Que van derecho para adelante siempre. Hay tiro libre para el Calamar. Parado para pegarle Barbas. También Nadir Zainedine. Primeros 9 minutos. Y es para Barba, ¿no? Para un zurdo. Cambia con Iñaki, anda fuera Iñaki. Estamos justo en diagonal. Ya veo la rosca. Tanto no. Sí, tanto sí. No. Ahí, juntate ahora. Juntate, Iñaki. Cuatro en la barrera, pone León. Le va a pegar Barba de zurda. O Zainedine de diestra. Qué linda imagen. Nos regalan. Seguilo. Para pegarle Platense, tiro libre, busca el empate. Viene Barbas al arco, el desvío. Y arriba, fácil para León que grita. Para Rol, para. Saltó bien la barrera de Racing. Termina rebotando y amortiguando el tiro para que le caiga a las manos al arquero Robert León. Que insistimos, hoy está en lugar del Chila Gómez. Tagliamonte, otro de los arqueros que tiene Racing, que también van alternando. Claro. Yo te iba a decir, Tagliamonte seguramente esté en el banco de los suplentes. Hay que ver si, porque mañana llega Arias, y habrá que ver si lo tienen en cuenta para el partido. El lateral para Platense. Pellegrino, atrás con De Sábato. Otra vez para Pellegrino. Pecho y al piso. La bola en largo. Arriba intentaba González. Contesta Collite. El lateral que va a ser Valdivia. Primero 10 minutos. Ya gana Racing 1-0. Lo hizo Rubio a los dos. La bola arriba. Arriba intenta Jiménez. Gana Córdoba. Llega Yor. Pecho. Por interno. Maggi mano. Tiro libre entonces para la visita. Iván Gorza, ¿quién les habla? Aquí estamos a través de la Liga Profesional de Fútbol. Dale. Hay lateral para Racing. Recuerden participar en Twitter siguiendo a la Liga AFA. Quiero la de Racing, quiero la de Platense. El hashtag para participar por la camiseta. Cierra Pellegrino. Hay lateral para Racing. Alan. Lo va a hacer Estrada, rápido con Ortiz. A la presión, iba Jiménez. Rápido con León. Este con Rubio, para. Tac. De primera para Collete, pide Ercolano. Va la bola para Ercolano, cierra Barbas. Viene González. No están. En el retroceso Ercolano, sin falta, dice Roberta. Rebota en González y me cuenta. El técnico de Platense, Corigliani, recién le marcaba a Jiménez que tengan cuidado porque sale un poquito más adelantado Córdoba. Empezó a armar un rombo Racing en la mitad de la cancha y termina muchas veces ganándole la espalda. Terminan quedando 3-2 en la zona defensiva. Por eso hay que tener cuidado en ese movimiento de Racing que por ahora no molestó tanto, pero que puede llegar a ser un dolor de cabeza. Ahí está claro el rombo, sí, con Barbas y con Jordan procediendo. Claro. Collete. Gómez. Pasa Gómez, igual. Linda la que arma el 8. Rebota en Pellegrino. Mirá como ya se soltó Córdoba. Sí. ¡Gonza! Arriba Barbas. No llega González, pero le queda Yor. Mano a mano con Kozlovski. Yor al arco. ¡Oh! El rebote y el córner. Hay tiro de esquina para Platense. Era buena la de Yor, ¿eh? Porque junto gente se la pide Zainedine la pelota, pero estaba de frente al arco. Cualquier delantero se tienta con el remate. Ahí lo vemos. La diagonal de izquierda hacia adentro. Buscó el hueco entre
los dos hombres entre Rubio y Kusovitsky. La pelota se terminó rebotando en el primero y se fue el córner. El córner. Termina sacando Maggi. Pica. Dale, marcalo, marcalo. Y al lateral. Luca. Lo hace rápido. Luca. Jiménez. Lo va a esperar a Toledo Pacheco. Allí justamente el 4, short con borde externo, pecho y al piso. Otra vez para Toledo Pacheco y el desborde. Llega antes Córdoba. Enganche. Y sigue Córdoba. Sale por afuera. Se bota en short y hay lateral para Racing. Primeros 14 minutos de esta primera parte. Decimos sexta fecha del torneo de reserva. Y por ahora, nada más que por ahora, gana Racing 1-0. Marcos. Saca Pérez. Short intenta conseguir el link. Recupera Ercolano. Y resetea la jugada con Collete. Se mostraba Gómez. Antes con Rubio. Y la bola larga para Marcos. Arriba Piñani. Ese es el rebote. Tiro libre. Ahí mira, por favor. Tapalo. Para Platense. Ahí vemos el choque entre Zainedine y el hombre de Racing. Empezó a manejar el partido Platense ahora, ¿no? De a poco. No pase fácil, viejo, dale. Saca Rubio, Ercolano, solo Maggi en eje de cancha, dos tiempos, tres al piso, pierde y corre short. Al piso Iván. Cierra con Lovski. Abre con Estrada, el rebote en barbas y hay tiro libre, el lateral para el conjunto de Mauro Herc. Dale, dale, dale. Chino, Chino, date vuelta. Está solo, Gonzalo. En corto para jugar con Córdoba. Se acerca Ortiz. Maggi de cabeza. Dale, dale, Iña. Pacheco. La banca de espalda Zeinedine. Nadir se da vuelta, pide falta, no le dan. Zeinedine. Ortiz Estrada. Pareció falta esta. Otra vez Zeinedine y recupera y va. Allí va Nadir. Pérez con el cuerpo. Pierde con Ortiz. Al piso va Jiménez. Y ahora Córdoba. Maggi de primera linda para Ortiz. Y otra vez para Maggi. Córrala. Allí se va. Mano a mano con Piñani. Iván Maggi, el chino, tira el centro. Termina cerrando Pellegrino al córner. Linda jugada, siempre que acelera Ortiz, Racing tiene una clara. Sí, muy bueno en el centro también recién de Maggi. Entraba solo Iñaki Marcos para defender. Fue providencial el cierre de Pigani. Qué bien que está el Tita, está hermoso la verdad. La verdad que sí. Sobre todo las canchas. Abrazo grande para Nacho González, está presente como siempre. Viendo todos los partidos de la reserva de Racing. Se viene el centro por derecha, punto primero arriba, termina quedando pasado, no llegaba Estrada. La vuelta, dale, dale la vuelta. Cierra Toledo Pacheco. En dos tiempos. Tiene tiempo para correr. Toledo Pacheco se acerca a Yor. Hay falta sobre González, tiro libre y otro más. En la periferia. Ahí bola quieta para el calamar. Ganó bien González la posición. Terminó cometiendo falta Rubio. Está claro. Y otro tiro libre para Platense. Es lejos para el arco ahí, ¿no? ¿Cuántos? Me da la sensación. ¿Cuántos? Pero para ahora me parece que no. La agarró con confianza como para acá, ¿no? ¡Marca! ¡Hey! Lindo tiro libre. Allí en imagen, como decíamos, Nacho González. Lindo tiro libre para el calamar. Para una colgadita atrás de la barrera. Viene Barbas preparada, intentaba la corta. Antes, Córdoba, otra vez Vargas. Y atrás con De Sábato. De Sábato. Barbas. Parado de cuatro. Va saliendo Barbas. Toledo Pacheco. Short en la corta. Mete el freno. Mano a mano con Estrada. Tiene que retroceder. Va Short. Emerge la figura de Rubio. Deja en corto para Córdoba. Otra vez con Collete. Para de diestra. En corto y por bajo. Córdoba. Y sale Racing. Ahora en larga. Maggi.
En dos tiempos, deja para Ortiz, déjamela, dice. Estrada, Kozlovsky, este es Nicolás. En corto, Ercolano. No tiene con quién jugar. Ahora sí se muestra Gómez. ¡Agarra, Gonza! ¡Gonza, agarra! Sigue basculando por derecha para Coyete. Gómez. Llegaba Valdivia. Tampoco González, pierde con Córdoba. Pelota larga para que venga Marcos, pero antes de Sábato. Es bola del arquero. Gómez, Córdoba y Ortiz arrancan casi en la misma línea. Es un 4-1-3-2 con Ercolano como una especie de líbero por detrás de la línea de volante y por delante de la línea de defensores. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que Patricio Pérez no tenga tanto contacto con la pelota y después sí, tratar de jugar a la espalda de los volantes de Platense. Se viene Barbas, levanta de diestra, rasante, contesta Estrada de cabeza. Al piso Ortiz, tampoco puede. Maggi, ahora sí. Iñaki Marcos. Para ganarte la camiseta de Racing, no de Platense, seguí a la Liga AFA en Twitter y tuitea contando cómo va a salir el partido. Se viene Ortiz, termina cerrando Jiménez, va Marcos. Iñaki le mete una pausa, tira el ancla. Ortiz. En el perímetro Racing con Ercolano. Recuerden el hashtag. Quiero la de Racing, quiero la de Platense. Y reserva LPF. Todo eso contando cómo sale el partido. Y participan por una de las dos casacas. Linda bola para Maggi. Offside. Indirecto para la visita. Tiraron bien el offside los hombres de Racing, tanto Pigani como Pellegrino. Sí, estaba adelantado Maggi, que había tirado la diagonal de adentro hacia afuera. Y había quedado un pasito adelantado. ¿Sin amonestado Burtin hasta ahora? No, no, partido muy tranquilo. ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? Excelente, un lindo día acá en Avellaneda. Se viene Yor, profunda, Nadir. De primera, otra vez para Ignacio. Linda la de Pérez. Cambia de orientación para que venga Valdivia. Valdivia, mano a mano con Coyete. El lateral para Platense. Que de a poco se va armando. 20 minutos. González, llega al fondo, el centro, Nadir. ¡Gol! De Platense. ¡Gol! De Zeinedine de cabeza. Llegó al fondo González, la pinchó. Y solo el frentazo abajo del 9, señores. En 20, Zeinedine firma el autógrafo. Y aclara que Platense 1, Racing 1. Bueno, primero... ¡Qué buen centro tiene González! Dale. Pero perfecto. Pegado a la línea, mira, sale de un lateral la jugada. González le gana a Rubio. Pegado a la raya, tira un centro. Perfecto. Que pasa por encima de la cabeza de Kozlovsky. Aparece solo Nadir Zeinedine. Y el goleador de Platense frentea solo. Imposible para Robert León. Y Platense, que era mejor en este ratito del primer tiempo, aprovecha su dominio en gol y capitaliza este 1-1. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha, conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional de Fútbol? Seguí a las redes de la Liga Profesional y sé parte de su comunidad. Podés ganarte importantísimos premios, así que ya sabés, David y toda la banda del otro lado, a seguir a las redes de la Liga Profesional de Fútbol para estar al tanto y al corriente, entre otras cosas, del empate entre Racing y Platense, parcial por ahora en el Tita. Coyete levanta para Maggi, lo espera Pignani, de atrás intentaba Córdoba. Lindo remate, hay saque de arco. Fue buena toda la jugada, primero por Iñaki Marcos, que controló bien de espaldas al arco, pivoteo, ahí vemos el remate de Córdoba, seco, fuerte al primer palo. Se había lanzado bien de Sábato. La pelota se fue apenas desviada. Arriba Zeinedine, borde interno. Linda como la duerme el 9. Juega muy bien, Zeinedine. Sí. Muy bien. Viene Yor. Suela y adentro. Yor cambia de frente para Ala. Pérez, y a ver qué hace, entre dos. Termina perdiendo con Gómez. Y se viene Ángel. Deja atrás con Marcos. Doble marca, pierde en el medio Ortiz. Y abajo con Pignani. Gana Pignani. Otra vez Ortiz, el pie a pie. Linda la de Alan. Lo que juega Ortiz. Sí, tenía pase igual, ¿no? Sí.
antes de la vuelta no lo vio seguramente, pero tenía pase para Córdoba que podía llegar a quedar mano a mano. Ercolano, pica y sale, se para de mano la visita. Dale, Lucio, dale. Abrazo grande para todos los que están del otro lado en YouTube y en Facebook. Ya nos pegamos una vuelta para interactuar con todos ustedes. Short de primera. Toledo Pacheco, profunda para Pérez. Jiménez, Ercolano, ahora Córdoba. Y este es Estrada. Córdoba, linda ahora. Para que trepe por izquierda, viene el centro, pica atrás. Maggi, se le termina enredando, intentaba de zurda. Un rechazo para que la corra por allá Coyete. Espalda, solo. Qué bien que pasa Estrada el ataque. Llega muy bien al vacío. Lo vio bien a Maggi, que hizo un movimiento antinatural. Se notó mucho que es muy diestro. No le pudo pegar bien de zurda. La respuesta por derecha es de Yor. Mano a mano con Kozlowski. Le cerraba la espalda a Estrada. Y antes está Córdoba. Kozlowski entre dos. Pierde con el pica y llega. Sigue Ignacio, linda bola para Pérez y puede estar el segundo. Pérez al arco, termina rebotando en Ercolano. Ortiz la pincha para un lado, pero del otro está Jiménez. Barbas, Jiménez. De diestra, cambia. Y linda esta para que venga Valdivia. Rubio. Gómez, Rubio, Gómez. Está Ortiz. Pasa de largo Jiménez, cae, falta. Tiro libre para Racing. Presiona muy alto Jiménez. Normalmente lo hace bien, recupera la pelota. El tema está que tiene que haber cobertura por parte de los compañeros cuando él sale alto, porque si no, se filtra en su espalda Córdoba y puede llegar a ser una complicación. En 25, 1-1 por ahora. Iñaki con Piñani, gana el central. Ercolano, en eje de cancha, solo el número 5. Manuel toca y conversa por bajo con Alan. Linda bola de Ortiz para que venga Coyete, pica Maggi, y ahí está, offside. Posición adelantada. Ya la revisa David Burstin, tuvo el segundo Racing. Bueno, una buena jugada por el sector derecho. Ahí vemos, y sí, parecería que está un pasito adelantado Maggi, ¿no? Después del pase de Gómez. ¿Cómo es Ortiz será? El que tiraba el pase hacia adentro, estaba un pasito adelantado. Otra vez dieron bien el paso adelante, tanto Pigani como Pellegrino, y dejaron a Maggi en posición adelantada. Es la segunda vez en el partido. Zeinedine para Barbas. Pica y pasa a Toledo Pacheco. Antes, una parada por Yor. Ahora sí, Toledo Pacheco. Yor en corto. Se pone de frente. Hermoso. Toledo Pacheco, el centro, termina sacando con Kozlowski. Yor. Mano a mano con Córdoba. El pie a pie al rincón. Sigue Nacho. Intenta ponerla abajo de la suela. Pierde con Córdoba. Y hay saque de arco para la Academia. Vamos, Nacho, dale. Recuerden participar con el hashtag Quiero la de Racing, Quiero la de Platense, para ganarte una de las dos camisetas, contándonos en Twitter cómo sale el partido. Arrobando a Liga AFA. Y ya automáticamente estás participando. Viene Maggi. Doble marca. Atrás. Coyete. Y al lateral. 27 minutos 1-1. Maggi de espalda. Este es Gómez. Bien cerquita Barbas. A ver qué hace Maggi. El pie a pie. No llegaba Coyete. Antes va a llegar Valdivia. Hay lateral para Racing. ¡Date vuelta! Iván Gorza, quien les habla, lo comenta David Burstin a través de la pantalla de la Liga Profesional de Fútbol en este magnífico jueves por la 16ª fecha del torneo de reserva que lidera Estudiantes. Estrada para... Y el centro otra vez al segundo palo. Coyete termina sacando Piñani. Estrada. Gómez. Ortiz clarifica con Córdoba. De frente. ¡Uy! El tubo. Y va Córdoba. Pisa el área. Córdoba de diestra. No sigue Iñaki. Porque antes estaba de Sábato. La armaron toda en el eje. La limpiaron. Y tuvo una linda la Academia. Córdoba es el jugador más desequilibrante que tiene Racing en el partido. Un dolor de cabeza para todo el mediocampo y la defensa de Platense. El Caño a González.
el centro justito de Sábato, cuando entraba Iñaki Marcos solo para definir. Lateral para Racing. El movimiento de Córdoba complica toda la defensa de Platense, porque se mueve muy cómodamente en las espaldas de Jiménez y hace también que se cierren los internos de Racing. Y sobre todo, sí, porque tienen marca los dos centrales. Claro, se les viene encima y quedan 3 contra 2 en la zona media. Ercolano presiona y gana Jiménez. Jiménez tiene esa voracidad de salir a presionar. El tema está que tiene que haber una cobertura por parte del interno. Tiene que haber un retroceso por parte, sobre todo en diagonal hacia adentro, para tratar de generar la cobertura de Jiménez, que es muy buena. Porque encima la apuesta es buena. Los dos internos tienen características ofensivas por naturaleza. Sí, pero bueno, tiene que estar ese movimiento. Tiene que estar porque si no va a tener supremacía Platense siempre, o terminará Platense achicando hacia adelante. Tenés que tenerlo muy laburado eso. Es muy difícil hacerlo. Lo que pasa es que es difícil no aprovechar esa presión de Jiménez, que es un mediocampista muy agresivo a la hora de ir a buscar la pelota. Recupera Ortiz. Se pone de frente. Allí va Alan. Collete. Kozlovski. Otra vez con Alan, rebota de primera, la presión es de Nadir. A ver, al piso tiene que ir con Lofty. León. Sonó a pie. Sí, sí, quedó muy sentido. No, pero aparte el ruido se sintió desde acá. Tío, yo no sé si le falta. A ver, mira. Se tira con Lofty. No, hace pelota primero. En la inercia del movimiento, se termina llevando puesto la pierna de Nadir Zainedine, el goleador de Platense, no solo en este partido, sino también en el torneo. Abrazo grande para todos, mucha gente del otro lado. Sacaba Pellegrino. Ahí lateral para Racing. Ya tenemos media hora del primer tiempo. Empate 1-1, lo hizo Rubio a los dos. Y lo empató Zainedine a los 20. Después de un lindo centro de González. Linda la quiso Roberta. Me gustó, ¿eh? Sí. ¡Sacalo, sacalo! Hay una discusión con Zainedine acerca del reglamento en el medio del piquete. Barbas. La pisa entre dos y al medio. Pérez en corto short. Allí se viene Nacho. Pasa como una tromba Toledo Pacheco. Otra vez en corto para Ignacio. Abajo de la suela. El pie a pie. Mano a mano con Estrada. Toledo Pacheco. Llega también y pone Ortiz. Gana Alan. Otro caño más del 7. Maggi. Con tiempo. Y cierra Pellegrino. El lateral es de Estrada para bancarla Marcos, antes Maggi, de arriba Barbas y gana Llor. Buen partido de Ignacio, ¿eh? Sí, que le pedían que siga la zona de Juan Estrada para que no queden 2 contra 1 por la banda Racing cuando ataca. Se viene Córdoba en eje de cancha, abre para que trepe por derecha Collete, mano a mano con Valdivia, se va cerrando Gómez. También Collete. Y en el medio siempre Ortiz. Ortiz. Le quedó largo en el control. Choca con González. La bola de Gómez. Levanta y agarrate porque está Maggi. Termina sacando Pellegrino. González. Colano. Y otra vez para Piñani. Llora Piñani. Cabeza levantada. Y sale el central. Piñani. Barbas de zurda. Pasa de largo Maggi. Pellegrino, Jiménez. Abre por izquierda para Valdivia. Retrocede y resetea la jugada del calamar con Pellegrino.
de Sabato. Viene para jugar con Piñani. Prefiere profundizar y avanzar metros con Jiménez en eje de cancha. Valdivia. Lindo cambio de frente. En corto Jiménez. Va para un lado, pisa para el otro. Valdivia rebota, Zeyn en línea, agarra la fe. Pérez, el centro, John. Y qué cerca, qué pasó. Qué cerca, qué pasó. Muy buena jugada colectiva por izquierda, lo tuvo Platense. Muy buena jugada colectiva en general. La tocaron todos en Platense. Avanzó por izquierda con Caño incluido. Estrada, perdón, Valdivia, el centro. El cabezazo de Nacho Llor. La pelota se fue abierta. Una muy buena jugada. Pérez también es otro. Como marcábamos lo de Córdoba, Pérez también se mueve por todo el frente de ataque. Cuando gana la espalda de Ercolano es un dolor de cabeza para la defensa de Racing. Bancate que se viene Ortiz. Rompe Piñani. Se cerró mucho Ortiz, ¿no? Con respecto a lo que había lastimado mucho abierto por el sector izquierdo, está jugando como un interno ahora. Y en general juega mucho más por afuera. Sí. Pero pasó a jugar en los últimos minutos con 4-3-1-2 Racing ahora. De ese 4-1-3-2 que había arrancado. Se viene Maggi, de zurda, ¡ah! Era linda, rebote en Toledo Pacheco. Sigue Maggi. Muy buen cierre de Toledo Pacheco. Porque perdió la posición con Maggi y rápidamente se rehizo jugando con el pique para poder cerrar el disparo esta vez. Ahí pierde la posición. Cuando va a disparar, rápidamente va Toledo Pacheco para cerrar y evita lo que era el segundo gol de Racing. Abrazo grande para Joa López, para Nico Baveri, para Luis Rodríguez, todos los que están prendidos al chat de YouTube. Se viene el centro de Córdoba al segundo palo, muy llovido. Y hay saque de arco para Platense, 1-1 por ahora en 35. Saliendo de Sabato. Racing con 11 puntos. Con este empate quedaría en 12. Se viene Pérez. Patricio, el pie a pie, viene de zurda. Patricio tiene que retroceder. Y gana perspectiva con Valdivia por izquierda. González, linda bola para Pérez. Se trasta Villa y otra vez Córdoba. La bicicleta, el pie a pie. Cambia de frente. Piñani. Barbas. Abre Barbas para Pérez y le va a pegar. De zurda engancha, pierde con Rubio. ¿Querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol? Noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más. Hoy están al alcance de tu mano. ¿Dónde? En la aplicación de la LPF. Descargala ya en el App Store o en Google Play. Ya no hay excusa, David, ¿eh? Vas directamente ahí, te la descargas. Pero yo la tengo hace como 6 meses. Por eso. Desde el principio de año. Y antes también. La bola larga. Y va cerrando Pellegrino. Cuando la pelota no pasa por Córdoba, le cuesta ser profundo en el ataque. Decíamos, ha desaparecido Ortiz, por lo menos no tiene ya la injerencia en los primeros minutos y Racing no ataca tanto. Se viene Llor, miró al arco, tiró, apuntó. Fuerte, largo y desviado. Y saque de arco para Racing. ¿Sabes que me gusta de Llor? Que tiene la voluntad de terminar siempre la jugada. Sí. Ahí no tenía opción de pase, estaba tapado Zinedine. Eligió el remate, la pelota se fue muy desviada, la ejecución fue mala, pero la intención fue muy buena del 11 de Platense, que tiene un aire al ex técnico de la reserva, al actual técnico de la primera, Claudio Spontón. La mayoría de lo que está viendo del partido por ahí no lo vio jugar a Spontón. Pero era así. Rubio, rápido, que arrancaba por la banda, pero que también se cerraba, tenía mucho gol. Me acuerdo de un gol de tiro libre que le hace a Central 93. La falta se la hace Lucen. No me podía 3 años. Córdoba. No, lo vi después. Tenía dos. Era un recuerdo intrauterino casi. Ah, claro. Fue un River Spontón. Muchos no se acuerdan de eso. Sí. En el River de Pasarela. Se viene Pérez. Este short limpia para Barbas. Corta muy bien Estrada y lo pone a correr Ortiz.
Recupera muy bien González. Deja Barbas para Toledo Pacheco. Al piso. Barbas. Barbas. Toledo Pacheco. A la presión tímidamente Ortiz. Deja atrás con Jiménez. Jiménez. Levanta Estrada. Ortiz. Bien abajo. Tranquilo, tranquilo. Solo, solo estoy. Y va saliendo Kozlowski. Este es Nicolás. Deja para León. Se acerca para jugar Ercolano entre los centrales. Este es Ercolano. Ercolano también en lugar de Matías Núñez, el histórico, o por lo menos habitual volante central que tiene la reserva de Racing. Racing que tiene varios proyectos también de juveniles ya en primera, caso de Alcaraz con mucho recorrido. Sí. Gonzalo Viera, otro de los chicos que también tuvo minutos. Sí, que era extremo varios partidos acá. Y muchos que se fueron a resto a otros clubes. Bueno, Brian Mancilla. Sí. ¡Dale, Gonza! Que no va a poder estar en el partido de primera porque lleva 5 amarillas. Jiménez. Es muy bueno el partido de Jiménez. Sí. Pérez. En eje de cancha, abajo de la cera, todo con Seineldin. Otra vez con Pérez y lo arma con Jiménez parado de 8. Pérez. Retrocede con Yor. Y en 40 domina todo Platense. Que empata 1-1 con Racing. Aquí en el Tita Matiusi. Valdivia. Este es Barbas. Atrás. Y otra vez Piñani. Aquí abajo de sus pantallas, Toledo Pacheco. Viene la bola para él. Tiene campo y tiempo el 4. Toledo Pacheco. Deja con Pérez. Se va cerrando de derecha al centro. Y agarrate. Pérez entre dos. Abre para Barbas. Tiene tiro. No. Valdivia. Valdivia. Pérez de media vuelta. Está Barbas. Pérez. Intenta la profunda. Y la bola de León. Goza, goza. Sí, remate Pérez. Porque aparte, ¿no? ¿No? Había girado bien el número 10 de Platense. Dije un paso más. Pasa que debía ser quirúrgico para entrar entre el achique de la defensa de Racing y también el achique de León. Estrada, tac, de primera, Córdoba otra vez. Marcos Iñaki, de poca actividad el 9 también con la pelota. Córdoba, linda bola para Maggi, a espalda de Toledo Pacheco, va cerrando Pellegrino con el cuerpo. Magnífico. Que terminan cobrando falta Maggi. Hay tiro libre para el Calamar. Muy buena cobertura de Pellegrino, que salió el cruce de Maggi, quien habían intentado la diagonal. Como salió habilitado Maggi, persiguió esa diagonal más rápido que el delantero de Racing estuvo Pellegrino para poder cerrar y evitar una buena situación de gol en favor de la Academia. La bola en larga de Di Sabato. Arriba para pelear la Seinedin. Del pecho Ercolano. Y le queda el rebote. Seinedin entre dos. Con falta. Eso dice Roberta. Hay tiro libre para Platense. Calcada la anterior, La parte de adentro, coche. Falta evitable. De Kozlowski. Así se dice. Juntate. Izquierda, Seinedin, izquierda, que es una complicación para los centrales de Racing, no solo por su movilidad, sino también por el cuerpo a cuerpo. Es un jugador que en el roce termina ganando. El tiro libre de Barba, la pincha, era linda. Pero anunciada. Anticipó bien Robert León. Si no, no sé si hace su debut, pero si no, ese es uno de sus primeros partidos. Metete, Erco. Rubio va saliendo y la pierde. Y se viene Barbas. Ahora sí, Pérez por izquierda. El centro está. Prefirió al arco, Pérez. Está bien porque la jugada pedía arco. Sí. Mala salida de Racing, buena recuperación por parte de Platense. Apertura por parte. Ahí está, ¿ves? Del número 8, Barbas. Sacalo, dale. Está un poco abierta la pelota a Patricio Pérez. Por eso definió arriba por una buena posibilidad. Marcos, con el taco se la lleva. Antes Piñani. Piñani. Han sido casi infalibles. Piñani, Pellegrino, los goles individuales. Sí.
Totalmente. En el uno contra uno ganan siempre los centrales de Platense. Recupera González, tiene para jugar en corto con Short. Ya pica Zeinedine a segundo palo. Allí va Zeinedine de zurda. La termina agarrando León. Tuvo la primera de frente el 9. Va saliendo Racing desde el fondo. Se nos va el primer tiempo. Recuerden participar con el hashtag quiero la de Racing, quiero la de Platense, contando en arroba Liga AFA cómo va a salir el partido con el hashtag reserva LPF. Te llevas la de Racing, ¿eh? Te llevas la de Platense también. Le quedó largo en el control. Ahí lateral para Platense, lo va a hacer Toledo Pacheco. Se acerca Jiménez. En largo para Zeinedine. Con el picho al piso. Toledo Pacheco. Zeinedine, linda pared para salir por derecha. Pica Yor. Toledo Pacheco, linda para Nacho. Se viene Nacho, va cerrando Ercolano. El pie va para adentro. Le linda con el taco. No puede, de zurda. Ercolano. Collete. La bola en largo. No, el Pellegrino es una cosa. No, tío, los dos centrales de Platense están jugando un partidazo. Barbas. Se pasa Pérez. Casi, casi. No, muy bien León, ¿eh? Presiono. A ver, no era una pelota compleja, ni mucho menos. Pero la pifia del hombre de Platense, de Patricio Pérez, pudo haberlo complicado muchísimo al arquero. Saca León en largo. Arriba Pellegrino, contesta de cabeza. En el medio Barbas contra dos. Córdoba arriba sin falta. Pérez, González. Quedó sentido Córdoba. Fue muy arriba y cayó de espalda. A ver. Y sí. No cae de lleno con la espalda. Pero para mí lo que más le molesta es el brazo cuando cae. Cayó con todo el cuerpo encima del brazo. ¡Lucas! Es acertada la decisión de la jueza. La pelota se fue arriba. Bueno, un minuto más se va a jugar en esta primera etapa. Hasta los 46 entonces. Muy entretenido el partido. Muy, pero muy entretenido. Pellegrino. Deja con Jiménez, se nos va el primer tiempo. Un complemento que promete Platense, que se quiere meter con 29, bien cerquita del pincha. Ya le ganó Boca a Huracán 2-1 para seguir prendido con un partido menos. El conjunto de Hugo Ibarra que sigue invicto. Lauti, Lauti, último minuto, atento. Tiempo cumplido, señoras y señores. Va a sacar León. Saca. Y te digo que termina. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Dijo Roberto Echeverri. Se termina el primer tiempo. Empate a uno de un entretenidísimo primer tiempo. 1-1 para Racing y Platense. Lo hizo Rubio a los dos para la academia y lo empató Zeinedine, justamente este hombre, a los 20 minutos. ¡Qué segundo tiempo se nos viene! ¡No se vaya! Y a través de las pantallas de la Liga Profesional de Fútbol estamos. Racing 1, Platense 1. Un poco más Platense, me parece. Igualmente cada uno aprovechó su momento en el partido. El gol de Racing, Pablo, de Rubio, fue apenas comenzó. Después empezó a manejar un poco más los tiempos, le dio la pelota a Platense, quien tuvo un dominio más fuerte entre los 15 y los 30 minutos de partido. Ahí aprovechó también ese dominio para poder llegar al empate por parte de Zeinedine. Una buena jugada por el sector izquierdo y el cabezazo del delantero de Platense le dio cifras definitivas a esta primera etapa. Pero no se vayan, que queda mucho todavía. En un partido muy, pero muy entretenido y parejo. En el que, insisto, Platense es un poquito más, pero empatan 1-1.
La ausencia de la gente creo que es algo triste, ¿no? Para el futbolista la hinchada es muy importante. Una de las cosas que lo diferencia del resto es la gente, su folclore, y la verdad que no tenerlo es triste, ¿no? Lo que lo hacen diferente es la gente. La gente es una de las partes más importantes que tiene el fútbol. La adrenalina y más el fútbol argentino, la gente le pone un condimento especial. El jugador lo siente, lo necesita, se vive distinto. El aliento, ese plus que te da la gente por ahí cuando estás cansado, se nota. Para nosotros es muy importante tener a nuestra gente. Jugar en cancha llena, la verdad, es lo más lindo que hay. Se extraña mucho, hace mucha falta. La gente es importante para nosotros. Parte del folclore del fútbol es muy lindo, el aliento, el apoyo de la gente. Y bueno, obviamente que jugar acá con la cancha llena es una motivación muy grande. Hay veces que los resultados pueden hasta cambiar cuando la hinchada está en la cancha. Lo necesitamos. Porque le da otro color al fútbol. Venimos esperando este momento hace mucho. Ojalá que la gente de Boca pueda volver a la cancha y bueno, que sea una fiesta como siempre hizo la gente de Boca. Se extraña jugar ahí con público y bueno, ojalá vuelvan pronto. Seguimos acá en el predio Tita Matiusi en una mañana sensacional. Sensacional, la verdad que nos vino muy bien también este pequeño vientito que tenemos acá en el predio Tita Matiusi, donde estamos disfrutando el partido que están jugando Racing y Platense, que están 1-1, un partido muy pero muy entretenido, con varias situaciones de gol para ambos equipos. Y la verdad que están haciendo un primer tiempo muy entretenido, que tuvo en Racing un gol tempranero a partir de una salida por parte de Sábato. La pelota fue justo donde estaba León, que le impulsó por encima del arquero y puso el 1-0. Y bueno, después Platense pudo llegar al empate por medio de Zinedine. Ahí vemos algunas de las mejores acciones que tuvo esta primera etapa, que insisto, está 1-1. Después de ver los mejores momentos de este primer tiempo, los invitamos a ver las imágenes de los clubes, en este caso la intimidad de Racing y de Platense. Ahí vemos la jugada, la mala salida del arquero de Sábato, el León, que la puso por encima del cuerpo y puso el 1-0. Decíamos mala suerte por parte del arquero, ¿no? Porque termina cortando. La pelota justo le cae encima a León. Si bien la salida para el medio nunca es recomendable. Y cayó justo para el primer gol. Ahí está, el empate de Platense. Una gran jugada, pero gran jugada individual por parte de Federico González. El centro pinchado, apretado contra la raya. Aparecía encima la pelota afuera. Apareció solo Zinedine, que se metió entre la marca de Rubio y Kozlowski y puso el 1-1. Ahí vemos otro ataque por parte del Calamar. El centro, el cabezazo de Nacho Llores. Había sido una jugada sensacional. Le habían tocado absolutamente todos. Una buena combinación. El centro por parte del número 10, Patricio Pérez. Y el cabezazo de Short, que jugó un muy buen primer tiempo,
se fue desviado. Otra para Platense, arranque de Barbas. Combinación con Zainedine. El tiro bien ubicado de Robert León para atrapar la pelota. Y un poquito lo que marcábamos. Las mejores acciones de esta primera etapa fueron del conjunto Calamar. Ahora sí, entonces, vamos con el espacio de los clubes. Racing y Platense, en este caso, la intimidad de ambos. Bien, señores, retornamos aquí en el Tita. En el entretiempo entre Racing y Platense, empate a uno por ahora. Recuerden todos ustedes que tienen la posibilidad de ganarse, la camiseta de Racing y o la de Platense. Y para esto tienen que seguir a la Liga AFA en Twitter y tuitear contando cómo va a salir el partido usando los hashtags reserva LPF y quiero la de Racing o quiero la de Platense. Hay una de cada una. Esta misma, la que están usando ahora, te la podés llevar a tu casa. Y ahora que volvió el público, hasta podés ir a la cancha con una de esas. Claro, con la original. ¿Qué más? Esperando por los segundos 45 minutos. Es probable que haya alguna modificación en alguno de los dos equipos. Con la presencia también del Mago Capria, viendo el partido de reserva. Manager de Racing. ¿Es manager o colaborador de Racing? Porque vos sabés que
él lo aclara siempre, como que es una... A ver, tampoco me parece que colaborador sea la palabra justa. Pero bueno, sí. Para mí es manager, sí. Lo que pasa es que él aclara permanentemente que no ocupa el lugar de mí. Es otra función. Como es una persona que oye la gente de Racing a la hora de tomar decisiones, pero que no toma decisiones por sí mismo, las decisiones las toma la dirigencia. Aquí en el Tita, en una de las canchas principales, en esta suele entrenar la primera, también en la que ven al fondo, justamente cancha número uno del predio, que lleva el nombre de Sergio Chiquito Romero. Sí, tienen todas nombres de exjugadores surgidos de las divisiones inferiores. Por ejemplo, giro la cabeza hacia mi izquierda, en la cancha número 5 se llama Julio Olarticochea. O sea, la idea también es que esta es la cancha número uno. Exacto, la de al lado. Exacto, la de al lado, Roberto Perfumo. Panadero Díaz también hay una. Alfio Basile, imagino que debe haber alguna. Justamente Chiquito Romero, que en esta semana definió su futuro después de varios años de inactividad en el United. Va a atajar en el Venecia. Se ¿no? fue para Italia, sí. Sonso para elegir lugar para vivir. Tenía para elegir la Spezia, que dentro de la Cinque Terre es de lo más lindo que tiene Italia. No tengo el placer. Yo tampoco fui. Ah, ¿no? Está bien. Lo googleaste, hiciste un Google viaje. Y el Venecia, que bueno, también. No tengo el placer, pero es un poco más conocido. Se viene un cambio efectivamente en la academia. Sí. Es el número 21, si no me equivoco. Bueno, Urruchua por Iñaki Marco, ¿no? Me da la sensación. Así Platense también. Entra Urruchua. ¿Se dice así? El que se va es Iñaki Marco. Iñaki Marcos, que no iba a ser titular en este partido, y Rucho, que no iba a estar en el banco. Sí. Que era el jugador número 24. Bueno, hoy se transformó en primer cambio. Esperemos si hay alguna variante en Platense, que da la sensación que va a ir con los mismos. Abrazo grande para todos los que están del otro lado en Facebook y también en YouTube. Con esta 16ª jornada del torneo de reserva. Está perdiendo Gimnasia con Newell's también. Otro de los partidos que se están jugando en simultáneo. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, acá bajé un poco tu pulso. Un poco con tu pulso. Va a mover Platense, va a tocar Seinedin. Señoras y señores, luz, cámara, acción, segundos, 45 minutos en marcha. Platense 1, Racing 1 aquí en el Tita. La bola larga para Yor, pica Seinedin. Sigue Yor el pie a pie, queda corto Gómez. Recupera Barbas, atrás estaba Estrada. Ahí lateral para Platense. Recordamos una sola modificación en el conjunto de este hombre. Salió Iñaki Marcos y adentro Urruchua. El remate cerca el remate de Pérez. La vio pasar León. Avisa el calamar en primeros 40 segundos. Nos despertó a todos Pérez. Salió de la posición de número 8, le ganó a Ercolano la espalda. El remate cruzado se fue al ladito del poste de León, que se estiraba cuanto más podía, pero no llegaba a esa pelota. León en la salida. Allí sale Robert. Arriba Maggi. No puede Pignani. Con falta, dice Roberta. Era falta. Sí. Fue a Córdoba rápido. Abre con Collete. Mano a mano con Valdivia, Collete en centro, pecho y lateral para la academia. Sigue la marca, dale.
No, te estoy diciendo que es la misma, no te estoy pidiendo. No, yo me olvido, tengo amnesia de tiempo. Está bien, pero yo no te pedí nada, por eso. De espalda, cambié de perfil de espalda, dale. Se escuchan todos los días. Sí, es espectacular, por eso sigamos en silencio. El lateral Urruchua, así la banca entre dos. Pide mano, no le da. Presiona Collite. Ahí saque de arco para Di Sabato. Como se metió como un doble punto. No cambia nombre, no cambia esquema Racing en esta segunda etapa. 4-3-1-2. Arma rombo ya definitivamente la academia para este segundo tiempo, por lo menos en el inicio. Seguía Liga AFA en Twitter y tuitea cómo pensás que va a salir el partido con el hashtag Reserva LPF. Quiero la de Racing, quiero la de Platense. Y te llevas una casaca. Kozlovsky deja con Estrada. Viene Racing por izquierda, levanta Estrada, arriba Maggi. Córdoba, pecho y al piso. A ver, pisa el área. Buena pelea, buena. Cerraba Pellegrino. Hay córner para Racing. Atento. Lo comenta y lo analiza David Burstin a través de la pantalla de la Liga Profesional de Fútbol. Viene el centro de Córdoba, primer palo, pica, queda boyando Ercolano. No podía Piniani, pero termina sacando González. Flor de cabeza, mete un rodillo, zafa de la marca, intentaba la profunda, pega en Ortiz y ahí lateral para la visita. De a poco se fue llenando también las gradas que tenemos enfrente. El lateral en corto, recibe solo Short. Sigue Nacho. Abre para que trepe González. Llega antes Coyote, recupera nuevamente Valdivia. Valdivia, el centro. Saque de arco. Mal pisado llegó Valdivia, que había ganado bien la cuerda en el duelo individual que tenía junto a Mateo Collete. La pelota se fue por encima del travesaño. Bueno, el partido es entretenido también en esta segunda etapa. Racing salió un poquito más adelante a tratar de buscar el segundo. Urruchua. Cerrando Piniani. Lo va a comer Maggi. Al lateral. Ya lo va a hacer Collete. Rápido Maggi. Para, toca y juega. El chino. Gómez, abajo de la suela, la marca es de González, atrás con Ercolano, toca linda para Rubio, rompe línea y pasa el central. Piniani, González, Barba, abajo de la suela, uy. El chiche que tiró. Yor, pasa Toledo Pachico, deja atrás, otra vez para Yor, se perfila, se acomoda. Y adelante está Barbas, el pie a pie entre dos, Zinedine, se la lleva a la rastra. Rompe Rubio, el jardín de Piniani, atrás para Di Sabato, para, y otra vez con Piniani. Recuperate. Toledo Pacheco, muy largo, la marca de Ortiz, deja con Yor, y este tiene campo y tiempo, rompe línea y pasa. Viene Yor, profunda para Zinedine. Seguí, Fede. Presione de González, engancha León. Bien saliendo el arquero. Estrada. Llega de Sábato. Vientito. O sea, es que le llegaba la pelota de Sábato, ¿no? No sé si frenó la carrera Ortiz por eso, pero salió apurado el arquero. Hay que seguir igual, Lucho, dale. Mal sacado. Raro con un mal sacado, ¿no? Sí. Como raro de ser un mal sacado también, ya en reserva. Short. Toledo Pacheco, no puede ser ahí. Rubio de cabeza, tac. Para León. Y sale nuevamente Racing desde el fondo. Primero 7 minutos, 1-1. Con goles de Rubio y Zinedine. El empate parcial aquí en el Tita. Viene Gómez. Deja con Maggi, espalda en el perímetro, triple marca, pie a pie. Sale del asedio Maggi, limpia bien para Estrada, viene el centro, termina cerrando Piniani. Hay córner para la academia.
la bola, Chiro. Chango. Dale, boludo. Ahí vemos el giro por parte de Maggi, el centro, córner para la Academia, que busca vía aérea. De esta manera llegó el gol, a partir de un mal rechazo de Sabato y el gol de Rubio. Se viene el centro, queda boyando, saca Yor, el rebote para Ortiz, Ercolano habilitado, Ercolano de media vuelta, le queda Maggi y cierra Pellegrino, no puede Seinedín. Revienta Yor. León. Abrazo grande para Bauticelis, para Jeremías López, para Juan Francisco Estrada. Todos prendidos a YouTube. Se viene el Chino. Este es Maggi, mano a mano. Muy bien en el cierre. Le queda Maggi. De media vuelta el centro. Hacelo, Córdoba. La chilena. Tremenda tapada de Sabato. Ya cuando Córdoba armaba la chilena. Linda la que tuvo Racing. Tuvo una buena lectura de la jugada del arquero de Sabato para ir hacia el balón. Ahí vemos el centro de Maggi. La pirueta por parte de Córdoba, muy bien de Sabato también para enviar la pelota al córner. ¡Ey, ey, mando! ¡Concha! Se viene el centro de Córdoba, Maggi en corto. Córdoba, atrás para Ortiz, de diestra, el centro pinchado del segundo palo, no llega Pellegrino, le queda Estrada. No fue nada. Más. Me parece que era falta de Racing, ¿eh? Sí, te iba a decir eso, un poco la pierna muy, pero muy arriba Rubio. Pero es arco. Vamos, flaco. Para mí también. Dale, viejo, dale, dale. Corner finalmente. Quedó dolorido, Rubio. Yo te iba a decir, para mí fue falta de Rubio. Mirá. Controla muy bien el 2 de Racing. Le queda un poquito larga. Le pifia la pelota y le pega terrible patadón a Marco Pellegrino. ¿Qué le falta? Pues sí, rebota. Yo pensé que había rebotado el nombre de Racing, pero rebota en Pellegrino. Saca Yor. La corre Gómez. En 10 minutos hay lateral para Racing. Recuerden el hashtag reserva LPF. Y si te suman, quiero la de Racing, quiero la de Platense. Participan por la camiseta. Viene Yor. Gómez. Y aquí, abajo de la suela. Gómez. Intenta salir y sale. Gómez. Cierra Pellegrino. Este Yor. Rebota en Coyete y hay lateral para Platense. Adelante, adelante. Dale, gordo, venía. Pasa atrás, pasa atrás, Coche. Ahí lo agarra. Sol, sol. Ángel. Recupera Nacho. Ercolano. Deja para Maggi. Trepa por izquierda. Estrada. Bola para él. Estrada para de zurda. La presión es de Jiménez. Llega buena, la presión buena, buena, lateral. Buena, 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 buena. ¡Sacalo! El lateral ya lo hacen en corto con Ortiz. Se juega en campo de Platense ya los últimos minutos. Le cuesta salir al calamar. Racing tiene un buen control de pelota. Le falta un poco de profundidad quizá. Pero ya es dominador por lo menos en los últimos minutos de esta segunda etapa. El cambio de frente para Coyete. De borde interno. Dos tiempos al piso. Córdoba. A ver, mano a mano con Yor. Termina cerrando antes González. No puede Barbas. Otra vez Maggi. Viene Maggi. Deja para Gómez. Tiene campo. Gómez. El piso cae sin falta. Coyete. Cierra Pellegrino. Pellegrino. Sale en área. Estuvo en cancha la pelota. Muy bien. El partido de Pellegrino es buenísimo. Sí. De las grandes figuras del partido. Los dos centrales, tanto Pigani como Pellegrino, han jugado muy bien, pero el partido del 6, sobre todo en las coberturas, es muy, pero muy bueno. Empata Sarmiento 2-2 con Unión. Independiente le gana Aldo Civi 1-0. Lo propio Newell's de visitante en La Plata frente a Gimnasia. Y aquí en el Tita,
Empatan 1-1. Mañana viernes, 9 horas, Godoy Cruz Central Córdoba. A las 10, River San Lorenzo. Lindo partido en el River Camp. Mismo horario para Colón Talleres. Y el domingo a las 9, Atlético Tucumán contra Argentinos. Se puede ser uno de los escoltas, el Argentino Juniors del líder de Estudiantes de La Plata. Así es, llegando a 30. Exactamente. Va a ser tiro de esquina para Racing. Lo va a hacer Gómez. En imagen Urrucha. Se va a ir abriendo punto penal. Gómez, el córner, se pasa a Maggi, no llega Ercolano. Atrás para Ortiz, que quedaba como último. León. De cachetada, Urruchoa. Con el pecho, Córdoba. Allí se viene el diestro. Abre para Gómez. ¿Va a llegar? Sí. Gómez de diestra, el centro. Termina sacando Pellegrino. Ahí lateral para Racing. Ortiz. Lindo pie a pie. Urruchoa. Gómez. Pega en short. Y otra vez ahí lateral. Por ahora se juega todo en campo de Platense. 14 minutos. Maggi de cabeza. Estrada forzado. Llega Yor. Y otra vez ahí lateral para Racing. Gómez. Collete. Collete. Lo va a tirar. Pega en la mano. Sí. Por supuesto. Tiro libre para Racing. Era mano, efectivamente. Era mano. Lindo tiro libre tiene Racing. Que vía aérea busca el segundo. Salvo la jugada del gol, no. Que tampoco fue un cabezazo limpio, porque fue un rechazo de Sábato. No ha ganado mucho hasta ahora Racing en vía aérea. Vemos la jugada sobre el sector derecho, el centro de Collete. La mano por parte del hombre de Platense. Bueno. ¿Buscará Estrada el arco? Lo mira con cariño, Parado de zurda para pegar a Estrada. Dos hombres en la barrera. Estrada cerrado. Lo buscó nomás. Por arriba del travesaño y saque de arco. Va a salir de Sábato. Junto a David Burstin estamos. Iván Gorza, ¿quién les habla? Por la pantalla de la Liga Profesional de Fútbol. En YouTube y en Facebook. Como siempre, como vos ya sabés, con el fútbol grande de la Argentina. En este caso, el torneo de reserva. Viene Pérez. Mano a mano con Ercolano. Para adentro, para afuera. Linda la de Pérez, entre dos, pasa y sigue Pérez. Se le había ido antes la pelota. Pérez es absolutamente desequilibrante en el uno contra uno. Había aparecido poco en esta segunda etapa, pero cuando busca, cuando intenta el uno contra uno, desequilibra casi siempre. Le dio sentido Kozlowski. Ahí pasa, cubre bien Arcolano. Se le había ido antes la pelota a Pérez. Están quemando algo por acá, ¿no? Sale Kozlowski. Arriba Jiménez. Urruchoa. Falta de Piñani. La primera. Ahí vemos la falta. A ver. Está bien la amarilla porque se iba Urrucho. Y está bien lo que hizo Piñani. Porque si pasaba quedaban dos contra uno. Él y Maggi contra Pellegrino. Si no pateás al centro. Tiro libre para la Academia.
Parado para pegarle Gómez de zurda y Córdoba de diestra. A ver si arman algo. Córdoba. Le había quedado a Maggi. Le había quedado a Maggi. Hay saque de arco. ¿Sabes cuál es el tema? Ahora la vamos a ver seguramente. La pelota se le viene encima a Maggi. No le dio tiempo a hacer el movimiento, el cogotazo. Ahí ves, mirá. El centro. Maggi hace el movimiento de anticipo. Y cuando llega a la posición se encuentra con la pelota. No puede cogotear. Por lo tanto, la pelota sale recta. Rubio de cabeza. Gómez, pecho. No la deja salir, contesta Pellegrino. Allí va Córdoba. Ante Jiménez pone lucha y traba. Con falta de Urruchua. Hay tiro libre contra el capitán. De muy buen primer tiempo también. Sí. Sobre todo en la presión. Ha recuperado mucho la pelota. 5 de Platense, Lucas Jiménez. La bola en larga, Zeinedín. Intentaba con Pérez, llegante Cercolano. Sí, sigo. Collete, sí, presiona York. Pensá, Nacho. Viene en la presión, Nacho. Epa. Falta. Sí, señores. ¡Erco! ¡Erco! Qué partido también de York. Sí, vos sabés que, sobre todo en el segundo tiempo, partido de Platense tocó muchísimo menos. Ha sido muy importante la recuperación de la pelota. En la ayuda, sobre todo, para que las subidas de Collete no generen el 2 contra 1. Pero también en la recuperación alta de Platense. Es por completo, York. Y este segundo tiempo cambió de banda. Sí, sí, dale, sí. Igual, se mueven los dos por todo el frente de ataque. No tiene posición fija. Más allá de que Zeinedine es 9-9. Para pegarle Pérez de zurda. 19, tenemos el centro. Saliendo León. Que grita mía. Iba pasado León, ¿eh? Sí. Metió el manotazo justo. Urruchua, cierra Jiménez. Para mí le falta. Dice que fue hombro contra hombro. Ajá. Cansado, Jiménez, aquí lo vemos acalambrado, el número 5 de Platense, que hizo un esfuerzo muy grande. Insisto, hace mucho no un jugador que presione tanto, que sea tan agresivo en la marca a la hora de salir a presionar como es el capitán de Platense. Ojo, que quedó sentido. No, quedó, está acalambrado. Recién estaba haciendo un movimiento. Ahí va Urrucho, lo va a ayudar el número 21 de Racing. Se quedó hablando con Roberta. Veremos a ver si Platense hace alguna modificación en esa zona. Oye, hablale a él. Sentido Jiménez. Acá tenemos la falta. La jugada no es falta. ¿Vos decís que sí? Para mí es hombro contra hombro. Se viene la reposición. Kozlowski para León. Sigue 1-1 el partido por ahora. La bola en largo, contesta Pellegrino. Para bajarla, Ercolano. Gómez, lindo toque para Collete. Sí, también está cansado, se le nota muy cansado al número 4 de Racing. ¿Sí? Barbas. Se viene Platense, Barbas. Cierra Rubio desde el piso, no llegaba González. El auxilio de Ercolano, traba y gana. Yor pisa el área. Viene el centro atrás, termina sacando de cabeza Kozlowski. Collete. Con falta. Sí, señor, tiro libre. Tampoco me pareció esta. Vivo Collete para tirarse. Va a ingresar el 21. Morabel. Es el 21 de Platense. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? ¿Conocer más sobre tus ídolos? ¿O consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional de Fútbol? Seguí a las redes de la Liga Profesional y sé parte de su comunidad. Podés ganarte importantísimos premios y además disfrutar de lo mejor del fútbol grande de la Argentina. Pérez cae, falta. Sí, señor. Tiro libre para el Calamar en 22. A
Si viene el 21 en Platense. Morabel. Vinero, vinero. Pega la mano, dale. Y veremos el número 15. Ahora vamos a estar con las modificaciones. 5 y 8. Sale 5 y 8. Ingresa 21. Se van a ir Jiménez y Barbas. Ahí seguro. El 21 es Morabel. El 15 tengo mis dudas. Yo tengo notado como Aguro Matis, que es el 5. El 15. Ahí se van dos de las buenas figuras que tuvo Platense en el partido. Entra Quintero por Barbas. Ahí está. Y Tiesi por Jiménez. No. Deja Jor Pérez. Tiesi. Abre por derecha y se viene Platense. No podía Quinteros. Seguí. Deja para León. Maggi. Viene Maggi. No podía Quinteros. Ahora sí Córdoba. Intentaba la profunda. Al piso. Para mí con falta. Dejó la planchita arriba. Es tiro libre para el Calamar. Era amarilla para Córdoba. Sale Platense con Pellegrino. Muy prolijo para salir. Rompe líneas, cruza la frontera y va. Jor para sin problema de diestra. Nacho Pérez. Linda pared de media vuelta. Le va a pegar. Sigue Nacho. No tuvo ángulo. Marca el área. Pérez. Atrás el centro. Zeinedine de cabeza. La vuelve a meter. Y sale León que grita mía. Rápida la contra. A espalda de González. Llegaba. Sí, chino. El lateral lo hace rápido. Urrucha. Maggi. Va a llegar para ayudar Coyete. Allí va la bola para él. Gómez. Abajo de la suila. Cambia de frente. Ya lo ve a Córdoba. Córdoba otra vez. ¿Salir le sale? Una fue al arco, otra se fue por encima del travesaño. Otro buen gesto técnico de Córdoba. Después de un muy buen cambio de frente de Gómez. Gana la espalda. Córdoba se posiciona fantástico. Siempre recibe solo. El número 10 de Racing tenía espacio para pararla e intentar otra cosa. Es una linda para el equipo de fútbol playa de Racing. Sí. Porque si te sale bien, es un golazo en todos lados. Salís en todo el grano. La cuestión es que a veces es un recurso y hay veces cuando tenés otra opción termina siendo un lujo. Gómez. Pasa Coyete, viene el centro. La mano de Sábato. Rápida la contra con González. Ya se muestra Pérez. Lo presiona Rubio. Lindo rodeo de Pérez. Va González contra el Colano. El centro se pasa a Zeinedí, pero le queda Jor. Antes León. No tocó la pelota, Jor. Lo sorprendió al 11 de Platense. Quedaba solo, absolutamente solo para definir. Se vienen más cambios en Platense. Urruchua. ¡Lo está agarrando, pues! ¡Solo! Pellegrino. Deja atrás con Quinteros. Cerca Zeinedine. Pica Quintero. También González. Linda bola para Jor. La deja Pérez. Jor y el centro atrás. Lo que tapó León, señoras y señores. Lo tuvo González. Hermoso, una delicia. El centro de Jor lo tuvo Platense. Fue todo bueno en la jugada. El centro de Jor fue muy bueno. El anticipo de González fue también muy bueno. Esta vez
Gana Yor, el centro, cruza toda el área. Gana bien González, extraordinario. León, que se encuentra con la pelota y evita lo que era el segundo gol de Platense. Urruchua. Pellegrino. Falta. Bueno, en Racing se viene el 16, que es Michael Quiroz. Actualmente entra Quiroz en los segundos tiempos. ¿Estás bien? Y el número 23, que es Lucas Núñez, que es capitán de este equipo. Ah, Matías es el capitán. Perfecto. Lucas Núñez es el volante central. En Racing, en Platense, perdón, salió Valdivia. Mauro Gatis es el que entra. Ahí está, se entra. Quiroz se fue con la 10 en Racing Córdoba y con la 7 Ortiz. Con el picho se viene Platense, cierra Coyete, atrás para Rubio, intercepta González, la bola en larga para Pérez de media vuelta. Fácil para León. Bien, bien, Patito, bien, dale que viene, dale. El que ingresó en Platense es Mauro Matis en lugar de Valdivia. Noah Mauro Matis. Gómez. Quiroz. Y atrás para León. 29 tenemos. Un segundo tiempo que tuvo menos voltaje que el primero, pero con lindas oportunidades. Pelea, lucha y Traballor. Antes Quiroz, no llegaba Estrada. Hay lateral para Platense. Zeinedine. Es Noah Mabromatis, el número 13. Short con el pecho para correr la Pérez, cierra Arcolano. Nos han cambiado todos los números de los suplentes de Platense. Lo tenemos con el 16, con el 15, Mabromatis. Dale, dale, espérate acá, dale. El córner para el Calamar. Media hora ya. Ya lo veo. A Piñani, también a Pellegrino. Viene el centro cerrado, pasado el segundo palo. Saca Arcolano. Falta. ¡Ojo! ¡Ojo! Al revés. Quedó muy sentido. Ojo cómo quedan, Santi. Ojo cómo quedan con el juego rápido. Ahí vemos. Te digo que. O sea, no sé si nada más para Platense. ¡Van los dos! ¡Dale, Luqui! ¿Cómo no? ¡Van los dos! Va saliendo Racing desde el fondo. Abrazo grande para todos. En YouTube y en Facebook, mucha gente prendida en esta mañana hermosa de jueves para ver y jugar fútbol. González, lucha con y gana Tres Pires. Se va cerrando, muy linda pieza, Zeinedine, va Pérez, la bicicleta intenta de zurda, hace lo que está, afuera. Tremenda jugada la de Pérez, 4 en el camino. Llegó mal pisado también. Hay saque de arco para Racing. Es de los jugadores del partido, Pérez. Muchas veces desaparece del juego durante varios minutos. El tema está que cuando aparece genera este tipo de cosas. Tres hombres de Racing en el camino. Llegó sin ángulo y sin fuerza ya para definir. Hubo una buena cobertura por parte del arquero León, que le achicó el camino. Una muy buena jugada de Pérez. Urruchua pica y le va a pegar Urruchua. Arriba del travesaño. Empieza el palo por palo. Aquí en el Tita. Lo tuvo Racing, lo tuvo Platense.
Se viene un cambio más. Se viene el 15, que es Nahuel Ríos. Salió Ercolano. Salió Ercolano. Puesto por puesto. Arriba Ríos, pierde con Seinedín, le queda Pérez. Va Pérez solo, cierra Estrada y es bola de León. Lo quiere hacer, Ríos. Quiroz. Va pasando Estrada. Allí va para él. Cerraba con Ludo Pachuco. Hay lateral para la Academia. 33 minutos del segundo tiempo. En una de las canchas principales del Tita. ¡Juez, la pelota, juez! Con este resultado, Platense queda con 27. Maggi retrocede de cachetada para que venga Coyote. Atrás con Núñez. Núñez. Coyete, Gómez, piensa, pasa Núñez, mano a mano con Pellegrino, rebota en el central y hay córner para Racing. Hay tiro de esquina para la Academia. Ahí busca otra vez por arriba, toda la fuerza aérea de Racing. Los dos centrales, a ver. Viene el centro de Núñez, no la pueden enganchar, termina cerrando. Por allí Tiesi, le queda Ríos, engancha a Ríos. Cambia de frente, contesta Jor de cabeza. Zeinedín, lo pone a correr a Jor, mano a mano con Quiroz. Allí va Nacho, este Jor, pica Zeinedín. Incansable Jor, Lo que corrió el número 11 de Platense. Sí. Bueno, ganó la posición, tiró el centro. Buen cierre por parte de Estrada en Racing. Bueno, una nueva posibilidad. No es Estrada, es el número 16, Michael Quiroz, que terminó cerrando. La hicieron rápido, va para atrás. No da más. Sol, mirá. Se está rompiendo. Con lo último que le queda del tanque. Dale, que no arranque. El córner le va a pegar Pérez, pica González al primer palo, arriba. ¡Gol! Pellegrino. ¡Gol! De Platense, señores. De 35, el córner al segundo palo y entró solo. Con una tromba bien arriba, el frentazo de Pellegrino. Señoras y señores, el 35, el 6 firma el autógrafo. Y aclara que ahora el calamar cada vez más cerca del pinche en lo más alto. Podemos decir que es una de las dos figuras del partido, Pellegrino. Un centro perfecto, se cerró, apareció Pellegrino. Siempre llegar es mejor que estar. Y apareció muy bien el 6 de Platense, que jugó un partidazo y lo coronó con este gol. Platense, quien había sido mejor que Racing en la primera etapa, no tanto en este segundo tiempo, consigue la diferencia a través de su segundo marcador central, Marcos Pellegrino, con un muy buen frentazo, puso el 2-1. Otro más que estaba fusilado, Pellegrino. Sí. Mucho cansancio. Jugaron con mucho ritmo, sobre todo el primer tiempo, un ritmo tremendo. Pero lo marcabas vos también, que había bajado la intensidad en este segundo tiempo, algo lógico. Coyete, gana Platense 2-1. ¿Querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol, noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más? Hoy están al alcance de tu mano. ¿Dónde? En la app de la Liga Profesional de Fútbol. Descargala ya en el App Store o en Google Play. Zeinedín. El lateral es para Racing. Lo hace rápido y ya juega para Núñez. Allí va Núñez en eje de cancha. De diestra. Pierde con Pérez. Y tiene a Jor y a Zeinedín. Va para Nacho.
mano a mano con Ríos, otra vez para Pérez en eje de cancha, Zeinedine engancha y le pega, Zeinedine el pie a pie, González no lo terminan de definir, González no puede para Zeinedine, hay lateral para Racing. Ahí se corrigieron y terminó la jugada Nadir, tienes razón. Eran 3 contra 2. Recibió sin fuerza Zeinedine, que es otro de los jugadores que está muy cansado. Era para terminar. Terminarla es o que termine en gol o no darle la chance de contra a Racing. Que era lo que pedía el técnico de Platense, que les grita permanentemente a sus jugadores que defiendan lo más lejos posible del arco de Sábato. No podía Urruchua. Ahí lateral para Racing. 38 ya. Se va a venir otro doble cambio en Platense. Ríos. De media vuelta. Cerquita Zeinedine. Queda corto para Yor. Otra vez con Zeinedine. Se viene Nadir. Doble marca. Pegan Ríos. Corner para el Calamar. Otra vez al rincón Platense. Bueno, hay 2 cambios. Se va Nacho Yor, uno de los mejores. Se va también Federico González. En Platense. Vamos a ver quiénes ingresan. Yo el 19 lo tengo a Agustín Alonso. Pero me cambiaron todos los números en Platense. Vamos a esperar. El 22 veremos a alguien. ¡Dale! ¡Cambio! ¡Ángel! Entró Rodrigo Barney. Otro tiro de esquina. A la marca Ríos. Toledo Pacheco. La pisa sobre la línea. Toledo Pacheco sigue viva. Toledo Pacheco entre 2. Barney, Ríos. Tiesi. El centro para León. Que retrocede y la agarra. Pica. Y Maggi. ¿Mandaste tu mensajito vos? Para participar del sorteo. Sí. Se viene Maggi, ya les cuento. Maggi. El centro al segundo palo. Oh, Urruchua al palo. Lo tuvo Urruchua al palo. El cabezazo del 21. Lo tuvo Racing. El empate, no pasa el peligro. Siguen temblando la viga Calamar. El centro Toledo Pacheco. Saca de cabeza. Pide en mano. Ahora no liga nada Racing, ¿eh? No. Porque se resbaló de Sábato. Urruchua estaba solo en el arco, pegó en el poste. Cuando parecía lado, que era el empate. ¡Pega la vuelta! Estrada. ¡Del otro lado, Chino! Maggi de espalda, doble marca, pierde. Y se viene la contra con Tiesi. Hashtag quiero la de Racing, hashtag quiero la de Platense. Zeinedine. Tenía para abrir por izquierda. Deja atrás con León. Seguía la Liga AFA en Twitter. Y contanos cómo crees que va a salir el partido. Participás por una la casaca de Racing o una de Platense. Mucha gente del otro lado. Abrazo grande para todos. Linda la que arma Mauro Matis. Se viene Mauro Matis. Mete el centro atrás. Por izquierda y gritalo. ¿Cómo no lo vas a gritar? Doblete de Nadir Zeinedine. Señoras y señores, en 41, el 9 vuelve a firmar el autógrafo y aclara un renglón más abajo que ahora Platense le gana 3-1 a la Academia. Una gran jugada de Mauro Batis por el sector izquierdo.
llegó hasta el fondo, como había pasado anteriormente en el centro de York, que esta vez que había quedado González para definir, esa vez había tapado el León. Bueno, esta vez anticipó muy bien Nadir Zainedin. Ahí vemos la muy buena jugada de Mavrobatis. El centro del primer palo. Muy bien Zainedin, que tocó la pelota en el duelo que tenía con Kozlovski. Y el número 9 de Platense, el goleador Calamar, puso el 3-1 en el partido. Yo no digo siempre definitivas, porque siempre en el fútbol hay que esperar hasta el último momento. Pero estiró mucho la cuenta a muy poquito del final del partido. Con este resultado podría llegar a 10 partidos invicto. Y ya creo que 3 goles es difícil que le haga. Yo creo que invicto lo va a mantener. Coyente, me agarré a tú por las dudas, ¿vio? No, siempre, hasta el final no hay nada, nunca perdés y nunca ganás. La lucha Barney. Allí se viene Barney, deja para Ríos. Y otra vez la bola de Platense que sale en largo. Refiere para Toledo Pacheco. El corto lo tiene a Pérez. Zainedin le pide que pegue la vuelta. Pérez, triple marca. Y la bola en largo. Cae sin falta. Kozlovski. Núñez. Atrás para Rubio. Y pensar que Racing había arrancado el partido 1-0, a los 2 minutos del primer tiempo. Claro, mejor escenario imposible. A los 2 minutos empezás ganando. Se lo dio vuelta a Platense en el Tita. Liga poco Racing también, ¿eh? Es, por ahí en líneas generales está bien que gane Platense, pero me parece exagerada la diferencia de dos. Collete. Traba Tiesi. La busca Barney. Pelota en larga para Zainedin, gana Rubio, linda la deja para Río, de borde interno, pecho, de espalda y de cabeza Zainedin con falta. Y ojo que Rubio está amonestado. Es roja, sí. Lo dijimos. Se queda con uno menos la Academia. Es una falta táctica, el jugador está libre. Me amonestás porque me cargas vos con un clásico. Vos me cargas con un clásico. Por eso me amonestás. Respetá a los chicos, ey. Estás haciendo chistosa ahora. Dale, respetá a los chicos, ey. No, profe, nunca le faltó el respeto. Respetá a los chicos, respetá a los chicos. Me está cargando por el clásico. Usted no sabe lo que me dijo. Feliz acá siempre tiene problemas. Bueno. Ahí va, Roberta. Se escuchó clarito. Todo esto, ¿sabes de qué se origina? El partido Racing Independiente. El partido de las expulsiones y los penales, ese partido. Claro, el penal para un penal para cada uno. Sí. Dale, ya está, ya está, ya está, dale, dale. Sí, sí, se tiene que ir de la cancha. Bueno, 45. Se acaba aquí en el Tita. Racing con uno menos. 5 minutos más se van a jugar. Hasta los 50. Pérez. Presionaba Quirós. Acusa recibo de un codazo Pérez. Fuerte también va Estrada. Ya. Está en ebullición Racing. Quirós atrás para Ríos, parado como central, deja para Kozlovski. Viene Nicolás, el rodeo. Y otra vez conversa con el central Ríos. La presión es de Pérez. Hasta los 50 vamos. Gana Platense 3-1. Lo dio vuelta en el Tita. Barney. No llega. Mavromatis pega en Barney. Y ahí lateral para Platense. Entró bárbaro Mavromatis, Contesta Collete de cabeza. Barney. Otra vez Collete. El lateral es para Platense. Una potencia física tiene el número 13 de Platense. Tremenda. Hay otro lateral para el Calamar. El hashtag quiero la de Platense. Hashtag quiero la de Racing.
cómo termina el partido. Santi. Buena, arriba. Ya la posición, dale. Ya decimos los ganadores. Tenemos los ganadores, David, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver, digo, a ver. El de Racing es @locosadams235 y el de Platense @unicala. Lo van a estar contactando de las redes de la liga. Así que ya saben, la de Racing se la llevó locosadams235 y la de Platense Unicala. Collete. Va cerrando Pellegrino, el autor del 2-1. Collete. Urruchúa. Sigue Barney. Cruza toda la cancha Barney. Abre para Estrada. Barney con la pelota. Doble marca. Hasta acá le dijo Tiesi. Zeinedine, solo Pérez. Deja atrás, pierde con Collete, no le encuentra a Mauro Matis. Ortiz. En eje de cancha, una de las últimas. Núñez, deja Maggi, pisa el área Núñez, al arco, intenta de media vuelta, cierra Tiesi. Contesta Ortiz. La busca Collete, sale, lateral para Platense. Se acaba, señores. Lo va a ganar el Calamar, que estira 10. La racha de partidos sin conocer la derrota. Allá lejos quedó la visita a Santiago del Estero y la caída por 2-0 en la fecha 7. Se viene Platense en eje de cancha, Pérez. Mano a mano. Toledo Pacheco. Rebota para Pérez. Muy buen partido también de Patricio. Pérez. Tiesi. Y le puede pegar. Intercepta Ríos. Estrada. Y se viene Núñez. Ahora la contra para Racing. Pide Urruchúa. Pide Urruchúa también Barney. Sigue Núñez. La pelota para Barney. Para de diestra. Viene de zurda. Le va a pegar. Se arma el espacio. Barney. Lo que tapó de Sábato. Lo que tapó de Sábato al córner en una de las últimas. Linda contra de Racing. Hay tiro de esquina para la Academia. Era buenísima la jugada de Barney. Fue buenísima la jugada de Barney. Se busca el espacio siempre. El número 20. Lo encuentra el disparo cruzado, muy bueno, enorme escapada de Sábato. Muy bueno el arquero de Platense, que cometió un error en la primera jugada del partido y después estuvo impecable. Iba a decir lo mismo. Se viene el córner para Racing, punto penal arriba, Maggi. Hay saque de arco. ¿Cuándo, señoras y señores? Roberta dice que hasta aquí hemos llegado. Final en el Tita Matiusi. Victoria de Platense, 3-1, que le dio vuelta a la historia a la Academia en su casa y a domicilio. Importantísima victoria para el conjunto de Vicente López, que llega a 29 y cada vez más cerca de Estudiantes de La Plata. Lo hizo Rubio a los 2, Zeinelin lo empató a los 20, Pellegrino a los 31 y a los 41 del segundo tiempo. Otra vez Nadir Zeinedine para poner cifras definitivas. 3-1 ganó Platense. Y ganó bien Platense. Fue más que Racing a lo largo de casi todo el partido. Tuvo un rato en el segundo tiempo donde Racing, sobre todo en los primeros minutos, parecía estar más cerca que el Calamar. Bueno, el segundo gol terminó quebrando el partido. Sobre todo en lo anímico para Racing. Después tuvo una posibilidad clarísima en la cabeza de Urruchúa, a partir de un resbalón también de Sábato, que terminó dando el palo, e inmediatamente Zeinedine convirtió el tercero, lo que le dio cifras definitivas al partido y terminó de liquidar anímicamente a Racing. Pero me parece que en líneas generales
está más que bien en el resultado, ¿no? ¿Repetimos los ganadores, te parece? Sí, señores. Del sorteo, que hayan llevado nada más y nada menos que la camiseta de la Academia y del Calamar. La de Racing se la llevó Loco Sams 235 y la de Platense Ulicala. Se van a estar contactando de las redes de la liga para hacer entrega de la camiseta. En este tremendo sorteo que está haciendo la liga en cada partido de la reserva, sorteando una camiseta de cada uno de los equipos. Muy buen partido de Yor, de Jiménez, de Pérez, de Zeinedine. Muy parejito Platense. Gracias. Y los resultados inevitablemente están a la vista. Los goles fueron hechos por las dos figuras del partido, ¿te parece? Sí. Zeinedine y Pellegrino jugaron muy bien. Yor también ha hecho un buen partido Platense. Lo mismo de Patricio Pérez. En Racing podemos rescatar lo de la intención, siempre de Gonzalo Córdoba, los primeros minutos de Alan Ortiz, que han sido importantes. Bueno, acá vemos las mejores jugadas del partido. El primero de Racing a los dos minutos, mal rechazo por parte de Sábato. Rubio, que después se fue expulsado, estuvo en todas las incidencias de Racing. El número dos, quien magníficamente colocó la pelota por encima del cuerpo de Sábato y puso el 1-0 en el partido. Vamos el empate de Platense. Buena, muy buena jugada por el sector izquierdo por parte del número 7, Federico González. El centro, cabezazo de Zeinedine. Y el empate de Platense, que era el resultado justo en ese momento del partido, porque Platense había empezado a dominar el juego en esos minutos. Ahí vemos la segunda conquista. Centro, llegó muy bien a la carrera Marcos Pellegrino para definir. Frentazo fortísimo contra León, que no pudo hacer absolutamente nada. Y el tercero, una muy buena jugada por la banda por parte de Nua Mebro Matis. Centro del primer palo, perfecto el anticipo de Zeinedine para el 3-1 definitivo, que le dio el resultado final a este buen partido de fútbol que tuvimos esta mañana acá en el predio Tita Matiucci, donde Platense le ganó 3-1 a Racing. David Bustein, el placer de siempre. El placer es mío. La verdad, la he pasado muy, pero muy bien acá en el predio de Racing. Señoras y señores, le bajamos la persiana a una nueva transmisión. Abrazo grande para todos aquí en el Tita. Ganó Platense 3-1. Que tengan el mejor jueves de su vida. Chau.